Hey, what's up, Reality Changers? So before this video starts, I want to say one thing to you all. A couple things. One, I love you so much. Two, we will be at VidCon, so we will see you Friday and Saturday, maybe even tonight. Okay, and three, I'm very proud of this video. Why? Because it shows my family is freaking awesome, okay? And everything I said is true. Everybody here, Nancy, Alexa, Liliana. Alexa's right here downstairs. We're playing some video games, but we're all getting ready to go to VidCon, so we'll see you there. I hope you enjoy this video, and love you. En la vida hay muchos motivos para ser fuerte, pero nada te prepara para ser un padre soltero. Es como el poema de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes. Lo único que la gente no sabe es qué hacer más que seguir adelante. Yo busco fuerza por mis hijas. Agarro mi fuerza para ir a trabajar, para levantar mi cámara, para editar, para enseñarle al mundo lo que hacemos. Se requiere fuerza. Y a veces la gente me pregunta en la calle, me pregunta en la internet, Jorge, ¿cómo le haces para ser fuerte? ¿Cómo le haces para echarle ganas? Lo busco por mis hijas, me inspiran. Mis hijas me inspiran, las veo jugar, las veo que sean sí mismas y me inspira a ser la misma manera. Calmarme y relajarme y saber que todo va a estar bien. Yo me siento orgulloso en decir que sí soy una persona fuerte. ¿Por qué? Porque mis hijas me ven que soy fuerte. Y yo quiero que ellas sepan que también pueden ser fuertes. Yo y mi hija, Alexa, y también Eliana, nos ha tocado ir en varios shows por todo el mundo. Y en cada show nos da nervios, nos da miedo. Y en ese momento yo siempre les digo a las niñas, relájense, canten con su corazón. Y ahí es donde yo veo a mi hija, like, wow. Like, qué orgullo me da porque se sale de su casco, de su... Ella misma le sale la fuerza de entre ella y me inspira a mí como padre a hacer también la misma cosa, porque también a mí me da, hasta este día me da nervios todavía estar enfrente de la gente, pero por eso le digo, es como una alimentación entre los tres, ahí estamos sentados y nos alimentamos a sí mismos. Ellas ya nacieron con esa pasión, ya nacieron con ese querer vivir mejor, ya nacieron con esa luz en sus corazones. Ahora enséñenla. A veces les digo, la tengo que disciplinar, tengo que ser papá y amigo al mismo tiempo. Y recordarles, ustedes valen la pena, valórense como niñas. Enséñenle al mundo, ok, dad, boom, y salen, wow, you know. No es por la música, es por ellas. Por eso cantamos, para que ellas sepan que valoran, que son mujeres fuertes y que se merecen lo mejor.